Claro, rechazar de plano eso. Realmente es una acusación irresponsable, dirigida, claro está, a menoscabar la imagen de un presidente que trasciende la República Dominicana. Todo el mundo reconoce que el presidente Leonel Fernández es un académico, una persona honrada, una persona que creó todo lo que es la ética en el plano, un manual de ética en ese sentido. De manera que la República Dominicana no se va a confundir con eso. Y como yo digo, mientras más atacan a Leonel Fernández desde el flanco de la moral, más eleva Leonel Fernández. De manera que es lo que idearon eso, como las otras, cuando Quirino, también irán al basurero. Y Leonel, siempre brillante como un diamante. Esto no es más que un plan, un montaje de organismos oscuros de la República Dominicana, amparado en sectores internacionales que con personeros pagos como este vienen a tratar de denigrar y a dañar la honra de un hombre que los dominicanos conocemos, que ha sido un estandarte de moralidad y de buen vivir en la República Dominicana. Por eso nosotros esperábamos de que este plan de acción denigrante contra Leonel Fernández iban a llegar, y ya se había dicho que, tal y como aconteció hace unos meses con otro personero de la vida oscura de la República Dominicana, hoy viene Bailey y se destapa con este infundio, con esta mentira, con estos epítetos en contra de un hombre que, según los dominicanos sabemos, es un ejemplo de moralidad, de honradez y de buen vivir en la República Dominicana, como lo es Leonel Fernández. Y la intención de esto es tratar de evitar que él sea el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana, como lo va a ser, y sin lugar a duda que será el próximo presidente de la República. Bien, lo que yo he visto de ese ciudadano no ha sido una actitud básicamente en contra de Leonel Fernández, ha sido una actitud básicamente en contra del país. Solo que sectores interesados han querido ver una solicitud, una actitud, una denuncia en contra de Leonel Fernández. Pero la denuncia abarca República Dominicana, abarca al presidente Danilo Medina, abarca a Leonel Fernández. Significa que lo que nosotros tenemos que a un ciudadano desacreditado, ¿verdad?, ponerle asunto, ponerle atención a un ciudadano desacreditado, que quién sabe qué sector oscuro, posiblemente externo a los intereses de la República Dominicana, esté intentando quebrantar o crearle una situación al turismo nuestro. Entonces, es para no poner la atención. A un ciudadano desacreditado, a un fabulador, ¿qué importancia se le puede dar? ¿Verdad? Entonces yo creo que ni contra el país, ni contra el presidente Danilo Medina, ni contra el presidente Leonel Fernández, una fábula puede pasar. Puede pasar, puede ser vista con algún grado de seriedad. Esa es la posición que nosotros, particularmente yo, puedo decirte. El país no debe hacerle caso, la ciudadanía, a un ciudadano desacreditado que no está atentando contra ciudadano cualquiera, está atentando contra el país y contra líderes de la República Dominicana. Sin embargo, el comité político de Leonel dice, sale en su defensa y dice que todo esto forma parte de una campaña sucia en su contra. Bueno, pero también ha señalado que forma parte de una campaña sucia en contra del país y en contra de líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros, o sea, el equipo de Leonel comenzó a destiempo, a desmentir, porque se entendía que ese ciudadano, ¿verdad?, venía con denuncia para afectar la credibilidad de un ciudadano muy respetado como es el presidente Leonel Fernández Reina, y el expresidente Leonel Fernández Reina y el presidente Danilo Medina. Eso es parte del inventario de acciones que se tienen en ese inventario para enfrentar a Leonel Fernández. Siempre se ve que en estos tiempos, sucedió en el 2015 con el caso aquel del narcotraficante del sur, ahora que estamos en la postrimería de una campaña interna donde no hay forma de que Leonel Fernández pueda perder una contienda electoral, ni dentro ni fuera, resurgen de nuevo sus ataques. Además de eso, ¿de dónde vienen esos ataques? ¿Quiénes son lo que están orquestando esos ataques? Todo el mundo lo sabe. Y se van a organismos internacionales, mandan emisarios desde aquí, desde República Dominicana,
y lo ponen a hablar y a decir. Pero eso nada importa. A mí me preocupa más la declaración de doña Margarita que la declaración de Jaime Baile. Bueno, realmente se ve que una vez más vienen las campañas sucias al presidente Leonel Fernández, y él realmente está haciendo una campaña abrumadora, y estamos ante todos los medios, toda la sociedad, todo el mundo, que Leonel Fernández es puntero para ganar las elecciones de 2020. Recuérdate lo que pasó con Quirino. Vinieron y trajeron eso a última hora y vuelven y quieren hacerlo con este periodista internacional que ciertamente no tiene nada de sentido en este momento. Un periodista peruano que siempre se ha destacado por difamar figura importante de Latinoamérica y del mundo. Eso no es nuevo en él. O sea, lo que tiene que hacer es presentar pruebas evidentes sobre esa situación. Inclusive, ayer mismo el comité, un equipo que está alrededor de Leonel Fernández, dio también su parecer en ese orden. Y el mismo presidente del partido ha salido al frente a eso, que demuestra que sí, ha tenido esa vinculación con esa persona, empresario venezolano, como él está indicando en esa parte ahí, pero eso no es nuevo en él, es una figura que siempre se ha destacado en ese orden.